El terror se apodera de la biblioteca municipal y es que a lo largo de estos días los técnicos de estas instalaciones municipales han celebrado el ciclo Biblioteca de Miedo, un programa de actividades cargado de diversión en el que los más pequeños se han convertido en los auténticos protagonistas. Hoy asistimos a la jornada dedicada a recetas terroríficas. Recetas terroríficas. La primera, ojo sangriento. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo con tan solo un quesito, unas aceitunas y ketchup se puede llegar a elaborar este resultado que tenemos aquí? Bueno, yo ya he visto el primero, que lo tienen aquí. Ahora voy a preguntar a los peques. Estamos haciendo un ojo sangriento, ¿no? Sí. Explicarme cómo se consigue, porque cómo se hace con una aceituna. Pues mira, se con una aceituna la cortamos por tres. Se pone la aceituna con un quesito y ahora con un bastón de diente o como sea, se moja con ketchup y se hace la sangre. ¿Y ustedes pensabais que con unos ingredientes tan sencillos se puede llegar a hacer una receta terrorífica como la que estamos viendo? Bueno, más o menos. Bueno, eso es producto de la imaginación, ¿no? Sí. Y es que estamos celebrando, yo veo que aquí esta parte de la mesa hay 50 menores inscritos en este taller. ¿En este taller vienen disfrazados de qué? Ahora les nada. De nadie, ¿no? ¿Tu camiseta de qué? De una momia. ¿De una momia? ¿Porque celebramos qué? ¿Qué estamos celebrando? Halloween. ¿Y ustedes de qué venís disfrazada? Yo de Frankenstein en chica. ¿Y tú? Yo de vampira. ¿De vampira? De vampira. ¿Qué habéis hecho hoy en el cole? Pues hemos ido haciendo actividades de Halloween. ¿Cómo qué? Como el juego de las brujas. ¿Os gusta esta fiesta? ¿Ustedes saben de dónde viene esta fiesta? Bueno, ¿es una fiesta típica de dónde? De Inglaterra. ¿Y qué se celebra? El Día de Todos los Santos. ¿Y ustedes qué es lo que tenéis previsto hacer en Halloween? Por lo pronto estáis aquí elaborando recetas. ¿Te vais a hacer mañana también caso o vais a comer caso? O eso, o pedir truco o trato. ¿Pelis de miedo? ¿Qué más pensáis hacer por Halloween? Pues pegar susto, pedir caramelo. ¿Mañana vais a salir a la calle disfrazada? Sí. Sí. ¿Tú de qué te vas a disfrazar? ¿Ya te has pensado tu disfraz? Bueno, yo no voy a ir porque me voy a ir a Sevilla, ¿vale? A hacer experimentos de Halloween. Ay, ¿eso cómo es? A ver, cuéntame. Espérate que no te ven en casa. Date la vuelta para el otro lado. ¿Qué son esos experimentos de Halloween? Yo no sé lo que vamos a hacer, pero de nuevo, a dos vamos a ir a un taller para hacer experimentos de Halloween. Bueno, ¿y cómo va tu ojo, sangriento? Ya le queda poco, ¿no? Mira los resultados que hemos conseguido con, a ver, recordamos los ingredientes para que lo quieras. Una aceituna negra, un quesito Baby Bell y ketchup. ¿Y ahora quién se lo come? Yo. ¿Te lo vas a comer esta noche para cenar? Sí.
después de tanta elaboración, este es el resultado que ha quedado del ojo que tenía el ojo. Carmen. Ese ojo es de Carmen. ¿Y qué le habéis puesto al ojo? Sí, ¿qué le hemos puesto? ¿No lo sabes? ¿Aceituna y qué más? ¿Y qué es chulo? Sí. ¿Y cómo estaba el ojo? A ver, que yo vea cómo te lo come. A ver que te vea cómo te lo come. ¿Estaba bueno el ojo o no? ¿Sí? Ya veo que tú sigues comiendo, ¿no, Carmen? A ver tú, ¿cómo te lo comes? A ver, que te lo vea. Venga, a ver, un bocadito. Ay, ¿está rico el ojo? ¿Te ha gustado esta manualidad? ¿Está chulo lo que habéis hecho, lo que habéis cocinado? ¿Sabéis lo que vais a hacer ahora? ¿Qué vais a hacer ahora? ¿Qué receta vamos a hacer? ¿Lo sabéis? Bueno, antes que llegue la profe que nos está diciendo hoy lo que vamos a hacer, vamos a ver lo que yo creo que ya ahí han empezado a dar los ingredientes. ¿Lo vais a seguir comiendo? Sí, ¿verdad? Y a falta de los últimos retoques de la segunda receta, tenemos que, a ver, termina de clavar la receta. ¿Qué tenemos? ¿Qué hemos hecho? Un murciélago. Un murciélago que es un canapé. Muy bien, una brocheta saludable de murciélago. ¿Qué hemos utilizado como base de la brocheta? Un plátano. ¿Un plátano entero? No, un poquito. Rodaja, condensada y coco. Leche condensada y coco, ¿dónde está? Que no la veo. Aquí, esa bolita. Ah, esa bolita está hecha de leche condensada y coco. ¿Y cómo la habéis sabido si no lo hemos probado todavía? Porque nos lo han dicho. Por el olor. Y ahora arriba, ¿qué hemos colocado? Una brocheta. Con un pinchito. ¿Y qué faltaría? El chocolate. Las pelotitas de chocolate y el de fresa. Y ahí ya quedaría el resultado final de esta receta terrorífica. ¿Habéis probado la anterior, no? ¿Qué era? Sí, era un ojo sangriento. Un ojo que estaba muy mal. Muy malo, ¿por qué? ¿Que llevaba el ojo? El ketchup llevaba queso con ketchup y con una aceituna negra. Y el resultado estaba guay, ¿lo vais a hacer mañana en casa, que es Halloween? No, porque está muy asqueroso. ¿No te ha gustado, no? El sabor. Bueno, yo creo que esta es un poco más dulce. Se podrá poner en el menú de mañana como postre, ¿no? Sí. ¿Jesús? Sí. ¿De qué vienes disfrazado? De momia. De momia. ¿Ustedes celebráis Halloween? A mí me encanta. ¿Tú de qué vienes disfrazado? Yo de un esqueleto con una capucha y con una motosierra. ¿Por qué te encanta Halloween? Porque me gusta hacer sucho. Ay, ¿qué vais a hacer para mañana, que es el día de Halloween? ¿Disfrazaros y qué más? Y también pues pegar susto, pedir truco trato y por las calles. ¿Truco y trato? ¿Eso qué es de truco trato? A ver. Que por ejemplo tú vas a la casa y vas pidiendo chuche. Truco trato y entonces pues te dan chuche o no. Bueno, está eso guay, ¿no? De Halloween. Muy bien, pues nada, ¿en casa vamos a hacer también menú? Sí. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el menú de Halloween? El ojo sangriento. Y eso, ¿no?
Vale, muy bien, pues recordemos los ingredientes a los vecinos y vecinas. Y no pedir truco trato en Madrid porque algunas veces te dan chuche. Muy bien, recordemos los ingredientes. Plátano, leche condensada y coco. Pues nada, a base de un trocito de plátano, una bolita de leche condensada y coco y esta brocheta tendremos con un motivo muy especial. Los murciélagos que podremos adornar. ¿En el plato con qué? ¿Con sirope de qué? De fresa. Oh, de chocolate. ¿Cuál vais a elegir ustedes? Yo de chocolate. ¿Y tú? Yo de chocolate también. Bueno, pues vamos a quedarnos aquí viéndolo para ser testigos de cómo lo coméis y que nos contáis si está bueno o está malo. Con todos los detalles ya en el plato, ahora vamos a presenciar si realmente esta receta está buena o no. ¿Tu nombre cuál era? Jonathan. Jonathan, ¿por qué has elegido el sirope rosa? Porque me gusta la fresa. La fresa, venga, vamos a pinchar la brocheta. Recordemos, plátano, bolita de ¿qué? De coco y de leche condensada. Muy bien, ¿y encima? Encima plátano. No, sirope encima, de fresa. De fresa, sí. ¿Para que parezca qué? O para que parezca sangre. Muy bien, venga. Pinchamos también el plátano, ¿no? Habrá que probarlo todo del tirón. Uy, va a estar complicada la cosa. Va a estar un poco complicado. Muy bien, venga, a ver. Una, dos y tres. El murciélago no, ¿eh? Jonathan. Venga, a ver que lo estamos comiendo. Jonathan, a ver que te vea la cara. ¿Bueno o no? ¿Sí? ¿Lo vamos a hacer en casa? Bueno, ¿no? No sé si te ha terminado de convencer. Pues yo te digo que la receta que viene ahora, seguro que sí que la vayas a hacer en casa. ¿A ti te gustan los dulces? ¿Sí? Pues veremos a ver ahora lo que tenemos, que seguro que te va a gustar para hacer la mañana de postre. ¿Te gusta Halloween? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mi cumpleaños también. Anda, felicidades. ¿Cuántos cumple? 11. 11. ¿Y cómo vas a disfrutar mañana la fiesta de cumpleaños con Halloween? A ver, cuéntame, ¿qué vas a hacer? Si mañana no es el viernes. Ah, el viernes, bueno, pero casi, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Yo es que digo, Halloween yo no... ¿No lo celebras? No. Bueno, el 1 de noviembre sí, ¿no? Que es más español. ¿Que también es fiesta? Sí, pero yo no celebro, yo me pongo a jugar con mis amigos y ya está. Muy bien, bueno, pues felicidades, que disfrutes de tu cumple, que te lo pases súper bien. Bueno, vale, gracias. Terminamos presentando la tercera receta que estos menores han elaborado hoy en la biblioteca municipal. Es que la biblioteca se ha convertido en una auténtica cocina, pero ¿una cocina de qué? De Halloween. De Halloween, una cocina que tenemos mucho miedo, ¿no? Con la receta que hemos hecho. Este año.
La última de las recetas yo creo que es la que más va a gustar a los niños, ¿no? Porque ¿qué lleva de ingrediente? A ver, primero vamos a presentar en lo que se ha convertido este plato. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un qué? Un murciélago. Un murciélago. Y para hacer este murciélago que hemos utilizado... Oreo y un donete. Galleta Oreo, ¿qué más? Y un donete. Un donete. Y contadme cómo se consigue hacer esos ojitos. A ver, ¿cómo se hace el murciélago? Se hace... Pues tienes que coger un donete después. Venga, por parte. Primero, ¿qué ponemos? Un donete. El donete. Después, ¿qué tenemos que hacer al donete? Hacerle los ojos. ¿Y con qué se le hacen los ojos? Con el relleno de la galleta de Oreo. Que Hugo y yo no hemos comido. Y para las alas hay que partirle en dos una galleta de Oreo. Vale, se parte en dos y ¿qué hay que hacerle al donut? ¿Se le hace una rajita o qué? No, se pone... No, se le pone así por aquí. ¿Se le clava? Sí. Vale, ahora yo, que estoy aquí rodeada de ustedes cuatro, quiero que ver vuestras caras cuando probéis el murciélago. Venga, una. ¿Tiene que ser entero? No, venga, un cachito. Una, dos y tres. A ver cómo está ese murciélago. ¿Cómo está? Bueno. Riquísimo, eso ya lo sabía yo. De las tres recetas que habéis elaborado, ¿cuál es la que más os ha gustado? Esta. Esta, claro, porque tiene dulce. Sí. ¿Y mañana pensáis hacer alguna para celebrar Halloween? Sí. ¿Cuál vais a hacer? Esa. Pues mañana todas las mamás comprando donetes en el supermercado para hacer estos murciélagos tan riquísimos. Yo voy a tener que hacer un murciélago enorme porque lo que compramos son grandes. Muy bien, pues hacer murciélagos grandes. ¿Os lo estáis pasando bien en el taller? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos ha gustado del taller? Todo. ¿Todo? A mí me gusta el donete. Bueno, eso te lo sé. Pero es la cocina que hemos hecho. Habéis convertido en cocineros por un día, ¿no? Muy bien, pues venga, yo quiero seguir viendo cómo coméis este donete y disfrutáis de este murciélago. Después de una hora y media elaborando recetas, este es el resultado de los platos donde ellos han estado trabajando. Y si le miramos las caras, ¿veis cómo es lo que están haciendo todos? Que estáis comiendo donetes, ¿no? ¿Cómo está ese donete y ese murciélago? Bien. Buenísimo. ¿Qué receta es la que más te ha gustado? Javier Ruiz. ¿Cómo te llamas? Javier. Javier, ¿qué receta es la que más te ha gustado? El menudo y la galleta. El murciélago, ¿no? ¿Y a ti, Daniel? El rosquito. El murciélago, ¿cómo lo habéis pasado en este taller? Bien. ¿Qué hemos hecho? Hemos comido. ¿Y qué más? Hemos hecho comida de Halloween. ¿Y esa comida de Halloween cómo se hace? A ver. Se hace con comida de verdad. Con comida de verdad que después nos hemos comido, hemos hecho un ojo. ¿Cómo? Yo no lo he hecho. ¿Un ojo cómo? Un ojo así turonesa. Un ojo con sangre. ¿Qué más hemos hecho? También un murciélago. Un murciélago. Y hemos terminado y después, y antes del murciélago, ¿qué hicimos? No me acuerdo. Otro murciélago en una brocheta. ¿Os lo habéis pasado muy bien? Sí. ¿Que vais a hacer mañana en casa esta receta? Sí. Sí, porque está muy rica, ¿no? Como estaba diciendo, en la tarde de hoy, de este miércoles 30 de octubre, la biblioteca, más que una biblioteca, se ha convertido en una auténtica cocina.
Mari Carmen, como responsable de este taller de cocina terrorífica, creo que es el nombre, la biblioteca va rotada de gente hoy. Bueno, ¿por qué la celebración de este ciclo de miedo de la biblioteca? Pues ante todo porque nos lo piden. Los niños les gusta esta celebración y nosotros siempre estamos a la orden de lo que nos pidan. Y después porque este tipo de actividades dan la posibilidad a aquellos niños que normalmente no se acercan a por un libro a la biblioteca de venir, pasarlo bien y de paso ver lo que hay aquí y venir ya otra tarde a hacerse socio, a llevarse libros, a pedirnos otro tipo de actividades. Es como un taller gancho, ¿no? Podríamos decirlo. Exacto. Porque muchos pueden decir, bueno, ¿qué pinta una cocina en una biblioteca? El concepto de biblioteca del siglo XXI no tiene nada que ver con la del siglo XX y para atrás. Está muy de moda todo el tema de Maker Spaces y demás. Nosotros somos Juan Palomo. El Maker Space lo hacemos nosotros, ponemos el espacio, ponemos la temática, ponemos los ingredientes, ponemos los materiales y lo elaboramos todos nosotros. Entonces, como contamos también con la sala de abajo, esta tarde por ejemplo han venido chavales a estudiar, se han puesto abajo a estudiar, no le quitamos el servicio a nadie y aprovechamos para hacer este tipo de actividades. Un espacio que, bueno, intenta adaptarse a todo lo que sucede en el pueblo. Con esto me refiero, se ha celebrado Día de la Biblioteca, se ha celebrado talleres con motivo de la convención y ahora Halloween. Nos queda ya Navidad, que ya nos lo están pidiendo. ¿Qué es lo que tenéis preparado para de cara a los próximos meses? Pues para el mes de noviembre tenemos, aparte de formación bibliotecaria, que también nos quita bastante tiempo, que a final de año cuando nos dan toda la formación, pues tenemos una nueva hora del cuento el día 11, lunes 11 si no me equivoco. Sobre el día 14, si no me equivoco también, tenemos un encuentro con narrador oral en colaboración con el colegio, vendrá un grupo del colegio. El día 25, lunes, habrá una presentación de un libro infantil. Todo eso dedicado al público infantil. Al público infantil. Con el público adulto tenemos el encuentro de clubes de lectura que tendrá lugar el día 28 de noviembre en Sevilla. Y de ahí pues nos trasladaremos a la Navidad. A Navidad. Navidad ya pasamos completamente a los talleres infantiles, tendremos uno igual que en Halloween, uno de manualidades y otro de cocina. Mari Carmen, aprovechando que estamos hoy aquí, ¿qué invitación haces a los vecinos? Pues que vengan, que hagan uso de la biblioteca, que la gran mayoría ya lo hacen, que nos pidan como hacen, nos pidan libros, nos pidan actividades y nos pidan lo que quieran, que para eso estamos. ¿Con qué vamos a clausurar ahora este taller de cocina? Pues ahora se me han ido un poquito de las manos, han estado todo el taller súper tranquilo, pero les hemos prometido que a los que se portaran bien íbamos a tener un regalito. Entonces, como la temática era monstruosa, hemos utilizado unos guantes, le hemos metido palomitas y una gomita, imitando lo que es una mano monstruosa. Bueno, pues bastante ya de ver ese regalo final. Enhorabuena por el público que hay hoy aquí. Gracias. La biblioteca está repleta de menores, que son el gran futuro. Es lo que siempre decimos, no queremos dejar a ningún niño atrás. El espacio es el que es, el mobiliario es el que es, el personal somos los que somos, pero bueno, creemos que muy pocos niños se nos han quedado fuera. Felicidades y vamos a ver esa mano monstruosa. Thank you.
Con la imagen de esta mano monstruosa que se está procediendo ahora a su reparto aquí en la Biblioteca Municipal entre todos los participantes de este taller y también, ¿por qué no?, la imagen de todos ellos celebrando la festividad de Halloween, despedimos este reportaje con el que la Biblioteca Municipal clausura el programa Biblioteca de...